La Tierra, año 3025. El equipo del Dr. Taito Nagasaki da por fin con el elemento. Una viscosa sustancia que consigue estabilizar y retrasar el tiempo en los desplazamientos por el espacio profundo. Fue comprobado durante días, recalculado hasta el hartazgo, pues se trataba del hallazgo del siglo. Enviaron una copia al laboratorio lunar, donde el Dr. Michael Handerfeder preparaba una unidad de exploración espacial con la intención de desplazarse a la galaxia R25ZQ72H, donde, según sus cálculos, había recibido aquella señal de la estrella MXT25. Handerfeder había recibido la señal y sus parámetros de parte del equipo situado en Marte, desde donde partían todas las exploraciones, pero antes de lanzarse al espacio profundo, debía realizar una prueba física, desplazándose de la Luna a Marte. La tecnología había avanzado una barbaridad desde aquellos primitivos lanzamientos de los robots Curiosity y Opportunity, y tanto en la Luna como en Marte, la población humana se había instalado. Se tardaba entonces apenas 2 meses en llegar de la Tierra a Marte, pero con el nuevo hallazgo se había calculado que el tiempo se reduciría a unos sorprendentes 45 minutos. Ni que decir tiene lo que esto significaba para el proyecto de desplazamientos urbanos, intermetropolitanos e internacionales. Los flops japoneses habían alcanzado una velocidad extraordinaria. Eran cápsulas tipo vagón de tren que viajaban dentro de un túnel con un sistema de flotación que alcanzaban velocidades máximas de 2.000 km a la hora, esto ya hacia la segunda mitad del siglo XXI. Después de la Quinta Guerra Mundial, el ser humano entró en una fase evolutiva totalmente desconocida en la historia. Los avances tecnológicos, médicos y científicos convirtieron a los humanos en una especie libre. Toda la humanidad estaba cubierta en sus necesidades más elementales y, aunque seguía habiendo sutiles diferencias de clases, más de tipo organizativo que opresor, el mundo era por fin un mundo en paz, progreso y hermandad. Todo ello estimulaba a la vez el poder seguir explorando, pensando, evolucionando y expandiéndose a nivel científico y por todo el universo. La esperanza de vida era de no menos de 130 años gracias a la regeneración celular, pero aún se estaba lejos de alcanzar la inmortalidad. Gracias a la terraformación de la Luna, Marte y Venus, se aliviaba el tema de la sobrepoblación y por eso era preciso hallar un sistema que redujera los tiempos en los desplazamientos a otros planetas, además de permitirnos explorar otras posibilidades de civilizaciones y lugares habitables con nuevos recursos y sistemas de transporte más rápidos. Al propio Taito le tocó seleccionar a los candidatos e intentar tal gesta. Si todo iba bien, lo repetirían con todas las bases de los planetas habitados. Sonia, Vladimir, Xilao, Michael y él mismo iban a convertirse en héroes intergalácticos. Finalmente lanzarían la nave a los confines del oscuro universo en busca de la estrella MXT25. El trayecto de la Tierra a la Luna fue un rotundo éxito. Tardaron 4 minutos y 23 segundos. Los propios pasajeros aseguraron que no les dio tiempo a percibir nada. Fue todo cómodo y rápido. Las coordenadas funcionaron a la perfección. Todo estaba listo para probarlo a mayores distancias, habiendo calculado llegar a Marte en apenas 20 minutos. Previsto el aterrizaje en Venus hora y media después. La noche anterior, al inicio de la misión, ninguno de los tripulantes pudo pegar ojo. Tal era la emoción ante el evento histórico que iban a vivir, que no dejaban de hablar entre ellos, de intercambiar sus impresiones, sus miedos, sus expectativas.
no descansaron más de 4 o 5 horas antes de los actos matutinos. Durante la ceremonia de reconocimiento y elogios de méritos, los tripulantes se sintieron arropados por toda la comunidad, pero no podían disimular su nerviosismo. En realidad, se había levantado tal expectativa en las últimas 2 semanas que la tensión por que saliera todo bien les causaba un tenso estado mental y ello se reflejaba en sus ojerosos rostros. Tanto movimiento, tanto preparativo y tan costoso para apenas 20 minutos de viaje hasta Marte. El salto era espectacular. Merecía la pena. Dispuestos a explorar el universo, los 5 tripulantes tomaron asiento en sus respectivas cabinas. Comprobaron las comunicaciones, sentían calor, el navegador se reiniciaba lentamente y el chequeo de los controles de seguridad se iban confirmando, paso a paso, en las pantallas. Fuera, un ingente grupo de curiosos, aficionados, periodistas y autoridades rodeaban el recinto. Recordaba la estampa de aquel julio de 1969 a punto de alcanzar la luna, o aquel agosto de 2135 cuando llegaron los primeros pobladores al satélite, cuando en 2210 lo hicieron en Marte y en 2507 lo consiguieron en Venus. De nuevo la humanidad se superaría a sí misma. Todos los tripulantes fueron dando el visto bueno a todos los sistemas. Desde el centro de operaciones, todo listo. La vibrante cuenta atrás comenzó y los tripulantes tragaron saliva. La nave comenzó a retumbar y a agitarse progresivamente, aunque los sistemas estaban en perfecto estado. Los tripulantes notaron y notificaron 2 incidencias reflejadas en el panel de averías. Fueron aparentemente resueltas desde la centralita y todo siguió su curso. Vítores y aplausos, luces y espectáculo. La nave fue elevándose de manera elegante hasta tomar cierta altura prevista para iniciar la hipervelocidad Mach 15 y tras ello, accionar el nuevo sistema que les haría entrar en lo que el argot científico había llamado velocidad neuronal. En 4 minutos estarían en la base lunar y 20 minutos después en Marte. Alcanzada la primera fase del mayor hito de la historia de la humanidad. Vítores y aplausos. Sonia, a la orden de Mitchell, pulsó el botón. La nave se aceleró empotrando los cuerpos en sus asientos. Desde control se observaban los parámetros totalmente desfasados. Las coordenadas se habían vuelto locas, apuntaban en todas las direcciones. Se produjo una sobrecarga que Shilao intentó infructuosamente solventar y desde el cielo se pudo observar cómo la nave quedaba suspendida en el aire frente a una enorme brecha espacial que se había formado a modo de agujero negro. Inmediatamente, la nave fue absorbida por la brecha. Esta se cerró súbitamente y se perdieron todas las conexiones. Ni rastro desde la Tierra ni desde la Luna, ninguna señal de la nave. No pudieron dar explicación ante el estupor de la ciudadanía y la comunidad científica. Duraron varios meses las investigaciones. Se les dio ceremonia de sepultura y honores a cada tripulante y con el paso del tiempo se les fue olvidando. Máxime cuando en el año 3050 Venus fue atacada por la civilización de la estrella MXT-25, poniendo en alerta a las demás bases. 30 años más tarde, la humanidad pudo expulsar a su enemigo y capturó parte de su tecnología, lo cual le dio de nuevo el impulso para nuevos y alucinantes retos. De entre toda la tecnología que habían conseguido descifrar, se encontraba un objeto curioso, el cual no se había conseguido abrir. Una esfera metálica de tamaño de un balón de playa, completamente liso y reflectante. En el año 4000 se pudo descodificar parcialmente. Se dedujo entonces que se trataba de un navegador.
un sistema de geolocalización que además actuaba también de caja negra, con cuatro particiones en repletas de teradatos de información. En la primera se recogían datos de civilizaciones localizadas en los confines del universo. Incluía localización, historia, recursos y estaban valoradas en función de su facilidad para ser conquistadas, incluidas la Tierra, Marte, Venus y la Luna, a la que consideraban parte del planeta Tierra. La segunda de las particiones no era menos sorprendente. Recogía datos científicos y alta tecnología reclutada de todo el universo explorado por aquella civilización. Tecnología totalmente inimaginable para el humano de aquel siglo. Solo se ha podido entender un 10% de toda aquella cantidad de información, pero ese porcentaje hizo avanzar nuevamente a la humanidad a pasos agigantados. Incluía varios de los idiomas hablados por esta civilización y daban a entender que estaban estudiando el idioma de otras varias. La tercera partición estaba subdividida en dos fases. En una de ellas se encontró el registro de los viajes realizados por aquel artefacto, diario de a bordo de cada una de las misiones que tuvo que acometer. Lugares increíbles, planetas y galaxias con todo tipo de formas de vida, costumbres y culturas. Todo quedaba registrado por aquella esfera. La subdivisión no fue descifrada hasta varios años después. La cuarta y última de las particiones no pudo ser resuelta. Tan solo llegaron a la conclusión de que la información que poseía era sin duda la más esencial. Se especulaba con la posibilidad de que en ella estuviera la explicación del nacimiento del universo y del funcionamiento de todo su entramado. No iba a ser nada fácil sacar a la luz toda esa información. Trabajaron concienzudamente en descifrar la segunda subdivisión y la tercera partición, y allí encontraron algo realmente sorprendente. Fueron sacando la información de manera muy pausada y hubo que desencriptar muchas claves de acceso. Dieron por fin con todas ellas y descubrieron que se trataba de cinco bloques claramente diferenciados en los que no había una gran sobrecarga de datos. Parecían distintas historias narradas en primera persona y contaban vivencias extrañas que intentaron entender desde un punto de vista filosófico. Su sorpresa fue espectacular cuando se dieron cuenta que se trataba ni más ni menos de la primera misión fallida de velocidad neuronal allá por el 3025 aproximadamente. La primera de las aventuras la contó Michel Handerfeider. Todas ellas comienzan narrando los minutos previos al lanzamiento y previos al cambio de velocidad final. Después, cada una de ellas se dividía en su particular desventura. Concluyeron que se trataba de un salto en el tiempo muy particular, ya que a cada tripulante le había tocado un destino muy diferente. Mitchell pasó 20 años preso, acusado de asesinato, y tras salir de prisión y retomar su vida, el CNI le reclutó para una operación secreta. Terminó volviendo a prisión tras matar al Papa y a un ayudante. Al parecer, acabó sus días allí. Vladimir se introdujo en la piel de un hombre que había sido feliz, pero que tras la muerte de su mujer cae en una extraña enfermedad y la muerte se enamora de él. Escribió un libro, pero sufrió sobremanera. Xilao narró espantado que se había materializado en una araña. Tuvo que casarse y resignarse a llevar una vida de araña. Gracias a Dios todo fue lo suficientemente bien dentro de lo bien que te puede ir como araña, hasta que falleció su marido y acabó siendo devorado por un sanguinario grupo de hormigas. Recuerda y remarca en su narración el especial dolor que sufrió en aquella espantosa escena. La de Sonia fue una historia muy distinta. Ella se había colado en la piel de una virtuosa artista con una prometedora carrera. Era feliz con su éxito. Feliz en todas las áreas de su vida, pero el destino quiso que se cruzara en su camino un director de orquesta que le destrozó la vida. Fue violada por él mismo y desterrada al olvido. Fruto de esa violación nació una niña que fuera ascendente muchos siglos después de la propia Sonia. Terminó su hazaña asesinando al director de orquesta como venganza. El caso de Taito fue digno de estudio, ya que él mismo narró una historia en sumo compleja. Había tenido lo que él consideró como un viaje a otro universo paralelo, dentro de su universo ya paralelo de por sí. Había caído en la vida de un alto ejecutivo de una empresa de encurtidos. Tras un colapso, cuenta, fue ingresado en un psiquiátrico.
y que empezó a sufrir alucinaciones hasta darse cuenta de que había entrado en un universo paralelo. Posteriormente a estas narraciones, el grupo de tripulantes fueron apareciendo de nuevo en la nave. Los registros dejan un desafortunado final para ellos. Navegaron sin rumbo por el espacio profundo. Fueron muriendo por inanición y de no haber sido por la guerra de los habitantes de MXT-25, nada se habría sabido de sus historias. Durante décadas se analizaron sus narraciones, de ellas fueron extrayendo cargar la información de la cuarta partición. Entrelazadas en todas estas historias se hallaba el secreto para abrir la sabiduría total del cuarto mensaje. El maestro, el violín, la araña, la diosa, el papa, todo iba encajando como en un puzzle lentamente. Ni la inteligencia artificial de ese momento podía trabajar más rápido. Los saltos en el tiempo, cada una de las vivencias estaban estrechamente ligadas formando un todo. El todo era la respuesta al cuarto enigma a punto de conseguirse. Pero no. El sol colapsó, destruyéndolo todo y los planetas fueron chocando entre sí. Júpiter cayó a plomo y Saturno enloquecido arrasaba con satélites y planetas, cercenando con sus anillos cual segadora. La luna impactó con la Tierra, que ascendía rápidamente en dirección al sol, y Marte salió de órbita al espacio profundo. Venus explotó, y finalmente la Vía Láctea se deformó dejando apenas una nebulosa, un silencio sepulcral, un sosiego eterno tras un magno caos. O al menos eso es lo que cuentan los libros de historia de la humanidad que hoy habita en el planeta Tierra, en un universo paralelo. Papiros recogidos en el monte Ararat confirman la historia y aún las distintas civilizaciones y culturas han tratado y tratan de desvelar el enigma del cuarto mensaje. Hoy día las distintas regiones se dividen por doctrinas muy distintas. Religiones todas ellas que aseguran tienen la sabiduría y el conocimiento necesario para desvelar el cuarto mensaje. Todas saben el camino hacia la verdad, pero hasta ahora se ha provocado más enfrentamiento que realidades. En el ser humano convive el odio, la envidia, el rencor, la vanidad, la soberbia, el empoderamiento, la lujuria y la pereza, la gula, el miedo y la locura. Un sinfín de debilidades que encriptan la clave del cuarto mensaje.